Libertad ha salido a exigir el cambio de más de 130 efectivos policiales de su región. Incluso a quien lo comanda, que es un coronel, uh-huh. ha pedido de que se vayan y que vengan otros efectivos policiales, porque él está muy preocupado por la inseguridad que se vive en su región. Escuchamos lo que dijo. Las cosas son claras. Aquí se van los 130 y yo voy a gestionar que se vayan los 130, incluido el coronel. A la paciencia hasta hoy día. Hasta hoy día hemos estado pidiendo, pero a partir de ahora vamos a exigir al ministro del Interior y al comandante general de la policía que de inmediato cambien al coronel de inteligencia y a sus 130 efectivos. Hay que darle tranquilidad a los truquillanos. Ahí es un video publicado por el propio Acuña. Así es. Pero el señor Acuña, que exige cambios y que exige mayor seguridad y que exige que se atienda a su región, también habría que exigirle que trabaje en su región, porque mucho viaja. Pues, sí. Viaja demasiado, lo hemos uh-huh. visto hace poco en Emiratos Árabes Unidos. Uh-huh. Estaba él viajando, disfrutando de la vida con su familia, haciendo actividades que no tienen que ver con su función de autoridad de gobernador de La Libertad. Y ya ha pedido licencia en otras oportunidades durante este año. No es la primera vez que pide licencia. Es decir, viaja bastante, no está presente en su región, pero exige que se hagan cambios tal cual como él quiere. Una región que lleva ya en emergencia hace bastante tiempo. La criminalidad se ha desbordado en La Libertad, en Trujillo, hace ya bastante rato. Y mientras tanto, el señor César Acuña, pues, dice que tiene derecho a salir de vacaciones, ¿no? Que él trabaja mucho y que tiene derecho a salir de vacaciones. Está bien, pero se trata de que cuando uno ocupa un cargo público, prácticamente te dedicas, sobre todo si estás en una región muy golpeada por la inseguridad. Y ahora sí dice que ya se acabó la paciencia. Se acabó la paciencia. Y ojo, porque se va a volver a ir de viaje, ¿eh? Dentro de poco también. Así es, se va a ir de viaje otra vez. Y quizás la paciencia también se le acabe a los liberteños, a los trujillanos, que se pueden ya cansar de esta ausencia del gobernador regional de La Libertad.